Bienvenidos a Libertad de lo que Surja, esto es el noticiero giliprogre, porque no te acostarás sin saber alguna cosa progre más. Vamos a hablar un poco de Falconetti porque es que está que se sale. Pedro Sánchez, alias el Falconetti, conocido Falconetti, conocido así por sus maravillosos viajes en Falcon, en su avión presidencial, que lo usa, vamos, para todo, para irse de vacaciones, para ir a conciertos... Pero es que esta última noticia os va a molar, os va a molar el presupuesto y el aumento de presupuesto que le quiere hacer al, al avión. Sin embargo, vamos a poner unos pocos antecedentes antes para que veamos de dónde viene todo este cachondeo y todas estas risas con este hombre. Todo empieza en julio, cuando el tío. Para demostrar su clase obrera, su, su, proced su procedencia de clase obrera y su solidaridad con los pobres y demás, el tío va y se va de concierto en avión privado, o sea, coger avión privado presidencial, que pagamos todos, y se va de concierto. El tío se va al Festival Internacional de Cassin. A ver un concierto de The Killers. Un concierto de The Killers, sin más. El tío coge, ve el concierto y se vuelve. Bien, bien, bien. <laughs> bien. Pero, tranquilos. Tranquilos porque en enero ya, a principios de enero ya puso una noticia. Sa salió una noticia que mencionaba que no había que preocuparse de nada. Que el viaje había costado 283 euros. Así que yo de vosotros cuando viajéis, en vez de coger un tren, un ave que es bastante caro, os cogéis un Falcon privado. ¿Qué que sale más barato? Y estáis ahí de puta madre, solitos, vosotros ahí... Bien, bien. Madre mía, 283 euros coger un jet privado. Este tío, no sé, yo, yo no sé si trata a la gente de, de, de... Vamos, me callo porque me desmonetizan a la mínima, esto es alucinante. Este tío, después de hacerse las fotitos estas de fucker yendo en, a, en su avión nos cuenta que 283, que no nos preocupemos. Esto causó mucho revuelo, pero al día siguiente dijo, "A ver, 283 que se pueda contar. Que se pueda contar es que es que el resto es secreto." <laughs> el tío le echaste morro de, "No, tranquilo, solo ha costado 283." Bueno. Bueno, un poquito más, un poquito más, pero es que claro, lo demás es secreto. <laughs> no, no os lo puedo contar. Es que es uf, muy, muy importante guardar esto en secreto. <laughs> ay, 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 madre mía, qué morro le echan. Esta, esta izquierda, ¿no? Esta izquierda que quiere... Quiere... Que los, los trabajadores, la gente pobre, se siente identificado con ellos. Uno con el Falcon ahí a todo trapo, que lo va usando para sus cosas, para sus vacaciones también, o sea, han salido más cosas. Y el otro, el Pablo Iglesias, con el casoplón, con la mansioncita esta de Galapagar, ahí bien, bien, el tío ahí con sus lujos, con su policía en la puerta vigilando, no sea que al hombre le pase algo. Y bien, o sea, los tíos tranquilos ahí. La gente trabajadora, la gente pobre, la gente. Falta de dinero. Con estos, estos que dicen que, que hay pobreza infantil. Pues estos padres que tienen a los hijos que no pueden alimentarlos. Estoy seguro que se, que se sienten muy identificados con esta gente. La gente que dilapida lo que les hablan a estos con impuestos. Y que por culpa de ellos no llegan a final de mes. Pues estos les encanta que se gasten su dinero pues en ir a conciertos. En, en dinero secreto. <laughs> Joder. ¿Qué te parece a ti? Que. Que te saquen impuestos. No, tú no pagas impuestos, ¿no? ¿Qué tienes que hacer un, co un cobrador de impuestos cuando lo veas? No, esto no. No te he enseñado así yo, ¿eh? Moguri, ¿qué tienes que hacer tú un cobrador de impuestos cuando lo veas? Muy bien hecho. ¡Oh! Sus impuestos. Pues nada, que después de que saliese todo esto, empezó con el y tú más. Ya dijo que Rajoy también gastaba lo mismo, que también se iba de viajes igual, pero que él gastaba más en vino y en whisky. O sea, ¿cuándo tienes que gastar en vino para que te salga una diferencia notable con lo que llega a costar un viaje privado en avión, en un Falcón? Sin embargo, fuentes de Moncloa afirman que no, no ha variado el presupuesto de vino y whisky. Me gusta el concepto de presupuesto de vino y whisky. En este avión, así que realmente no es verdad. También es verdad que Rajoy y Sánchez usaban el Falcon de maneras similares. O sea, los viajes más o menos te salen parecidos. Lo que pasa que creo que no se fue de concierto, ¿no? Mariano Rajoy, o sea, lo usaba para cosas de trabajo. Y de ahí sale lo del cachondeo con este hombre. Claro, si lo usas al menos para... Bueno, mejor que no lo use, pero... Y al menos si lo usa que disimule, que finja que trabaja o hace algo, ¿no? Pero es que la imagen que da, pues... Alucinante, o sea, la imagen de: soy la clase obrera, soy el Partido Socialista, obrero español. Pues oye, mm, obrero, obrero de puta madre, ¿no? Obrero tipo Messi, que también sería un obrero, ¿no? Pero obrero rico. Pero ya después de todo esto viene la noticia que ya me ha hecho decidirme a, a, a hablar de este tema. ¿Cómo os lo haríais para gastar 18.000 euros en vajilla? En vajilla, simplemente, solo en vajilla, o sea, tenéis 18.000 euros. Y os lo tenéis que... Es un concurso de la tele, ¿vale? Un concurso de la tele que os, hacen gast, os obligan a gastar 18.000 euros en vajillas. A mí me parece jodido, me parece complicado gastar tanto. Pues Pedro Sánchez lo ha conseguido, se han gastado 18.000 euros en vajilla. Pero no acaba ahí, no acaba ahí. El presupuesto del Falcon pasará de ser de 12.000 euros al año a ser de 200.000. Vale, esto de que iba a revertir los recortes se refería a que se iba a llenar los bolsillos, pero vamos. Se va a gastar 100.000 euros en limpieza. Quiere, no sé, quiere quitar los restos de Rajoy del avión y se va a gastar 100.000 euros. Y en la protección meteorológica de la escalera de pasaje, 24.000 euros. Y luego una renovación del mobiliario de 2.550 euros. Que eso ya me, eso me parece poco. O sea, ¿cómo.? ¿Cómo te sale tan barato? O sea, ¿cómo te pueden costar 18.000 euros las vajillas? Igual es que del de tragueteo que tiene eso, de las turbulencias, es que se caen todo el rato y necesitan plato, toma otro plato, toma otro plato. Y es que igual es muy torpe, no sé. Pero, pero es que renovar el mobiliario por 2.500 euros... Sinceramente, ahí podría haberse estirado un poco más. O sea, 2.500 euros tampoco... Un asiento de estos de avión, un asiento cómodo estos que, que se gastan bien, una butaca buena, ya te vale eso. No sé muy bien en qué va a gastar solamente esa cantidad. Igual es que el resto es secreto. Y eso sí, por supuesto, en Menús se va a gastar a saco ahí en la máxima calidad que pueda haber. O sea, la carne de primera, o sea, todo lo más caro para comer bien. Yo creo que este tío. Este tío. A ver, este tío tiene acceso a las encuestas reales del CIS, ¿vale? Porque ahora ha salido una encuesta del CIS en que vamos, que, que va a ganar hasta Eurovisión, ¿sabes? Y el PP sale cuarto, que dices tú, sí, seguro, seguro, yo me creo esto, pero vamos. Pero vale. Pedro Sánchez tiene acceso a los resultados reales, ¿vale? A la encuesta real, ¿vale? Vosotros creéis que si la encuesta real, sin cocinar del CIS, que el dirigente, que quien dirige el CIS es, es, es alguien del PSOE. ¿eh? ¿Crees que si tuviese los resultados reales y viese esa pedazo de victoria, no iba a convocar elecciones mañana? Es que si, si de verdad, si le hubiesen llegado esos resultados, mañana votaríamos. Ya, es que no habría ni campaña electoral. El tío cogería el avión, iría donde hiciera falta y, vamos, dicen, es que mañana, mañana elecciones, eh. Mañana de elecciones, no, que no se hable más. Aunque mañana sea viernes, da igual. Que, es, que tienen que ser el domingo, mañana. Que, que no recapaciten, que no les dé tiempo a, a, a pensar un poquito. Entonces. ¿Y os creéis que si tuviese los resultados reales estaría despilfarrando ya para lo que me queda en el convento, me cago dentro? Si es que este tío ya sabe que se va a pegar una hostia terrible. Y simplemente, pues ya, el tío va a lo faker, va para adelante, a saquear todo lo que pueda. Así si es que ya está el tío que, vamos, que. Mira, hostia, mira, esto que me llevo. Yo, bah, no, no voy a volver a ser presidente, pero mientras lo soy, pues me voy de conciertico, cojo el falcon para irme de vacaciones, hago como aquí bien, buen vinito, mmm, tiro platos por la ventana del avión, porque es que, macho, de alguna manera se tiene que gastar todo eso, no, no sé. Así que vamos, Cis. Venga, hombre. Pedro Sánchez. Joder, qué cabrón. Te, córtate un poco, córtate un poco. Pablo Iglesias, la que te han montado y la que te espera cuando vuelvas, ¿eh? ¿Vas a ver tú el follón que vas a tener ahí metido? Normal que te estés alargando tanto tu baja por paternidad, porque... <laughs> Joder. Gente en general. ¿Qué hacemos con estos? Madre mía. Madre mía. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Espero que... Espero que os interese esta actualidad, que para mí me hace mucha. Me, me hace mucha gracia ya por no llorar, por ver lo que nos viene encima, lo que tenemos encima. Y si te gusta esto, si te gusta que hable de progres, que hable de actualidad, que hable de historia, que, que ahora estoy hablando de historia, por lo que se ve, de cosas que son machistas y tú no lo sabías, y de otras muchas cosas de las que hablo aquí. Hostia, y, y también tengo que hacer algún que otro debate pugilístico. Colabora en Patreon, colabora en Paypal. Para... Como otros están haciendo ya. Para que pueda dedicarme plenamente a esto. O si no, comparte, dale la me gusta y habla de esto con quien conozcas. Un saludo y nos vemos. Oh, sus impuestos.